La historia de Mary Yvonne Rocha Morales dio la vuelta al mundo, una joven brasileña que se casó en una ceremonia ante 250 invitados, con Marcelo, un muñeco de trapo del tamaño de una persona y con una cara pintada. Ahora Rocha vuelve a estar en boca de todo el mundo tras hablar recientemente de su vida matrimonial con el muñeco de trapo y su nueva etapa como madre de tres hijos. Marceliño, también un muñeco de trapo, llegó a la familia hace aproximadamente un año, mientras que las gemelas Marcela y Emilia han sido la última incorporación de la familia. Según explica Rocha Morales, la vida con tres hijos muñecos no es nada fácil y admite que las responsabilidades parentales y los gastos del hogar se han duplicado, provocando estrés en Marcelo, su marido muñeco, quien se preocupa por cubrir los gastos de alimentos, ropa, renta, agua, electricidad y medicamentos. Pero no solo eso, ya que la relación de la pareja ha estado marcada por incidentes insólitos, incluyendo rumores de infidelidad por parte de Marcelo y un episodio donde afirmaron que su hijo Marceliño había sido secuestrado, exigiendo un rescate, lo que llevó a Mary Yvonne a realizar una intensa búsqueda. Sin embargo, a pesar de los desafíos, la mujer afirma que su hogar está lleno de amor y risas. Ahora Mary Yvonne ha dejado de trabajar para dedicarse a su familia de muñecos, aspirar a tener su propia casa y sigue buscando viviendas en internet a diario para cumplir su sueño. Mientras tanto, la peculiar situación familiar de esta mujer sigue generando entre asombro y confusión en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su desconcierto y haciendo preguntas a Rocha sobre su familia de trapo.